¿Qué tal, mi gente linda? Bienvenidos a Cocinando con Amor. Hoy vamos a preparar una ensalada de codito. Híjole, bien fácil, queda bien rica y es bien económica. Espero que les guste. Y estos son los ingredientes que vamos a necesitar. Una bolsa de pasta de codito de 200 gramos, dos hojitas de laurel, un trozo de cebolla, sal, una lechuga finamente picada, una taza de granitos de elote, tres varitas de apio bien picaditos, chiles en vinagre, mayonesa, mostaza, crema para batir, crema normal y tres rebanadas de jamón. Yo las tengo así gruesas. Empezamos. Lo primero que vamos a hacer aquí en un litro de agua que ya tengo hirviendo, esto es para cocer la pasta, vamos a agregar dos hojitas de laurel, el trozo de cebolla y un poquito de sal. Y enseguida agregamos la pasta. La vamos a mover para que no se vaya a pegar así unas con otras. Ya que estemos seguras que está bien despegada, la vamos a dejar a que vuelva a hervir y le vamos a bajar el fuego a la mitad y la dejamos aquí por 10 minutos o hasta que esté cocida al gusto de cada quien. Mientras esperamos que la pasta se cueza, vamos a partir el jamón. Una vez que terminamos de picar el jamón en cuadritos, miren, lo vamos a reservar. Preparamos el aderezo que le vamos a poner a la ensalada. Yo le voy a poner dos cucharadas de crema, así bien generosa. Le ponemos también dos cucharadas de mayonesa. Una cucharadita, no, más bien media cucharadita de mostaza. Y esto lo vamos a mezclar. Miren, como ven, está espesa y si le ponemos así a la ensalada, de primero nos queda bien, pero ya después como que se reseca. Entonces, aquí le voy a agregar el caldito de los chiles en vinagre, más bien el vinagre que traen los chiles. Vamos a poner, esto le da un sabor muy, muy rico. Como acidito, pero a la vez también nos ayuda a que la crema se aguade un poquito más. Y por último le vamos a agregar la crema para batir. Esta también me ayuda mucho para que no se me reseque igual la ensalada. Que quede así como, pues, que se mire que lleva aderezo, ¿verdad? De esta le vamos a poner un poquito y la vamos a mezclar muy bien hasta que tengamos una consistencia así, como aguadita. Y la reservamos y esperamos que esté en nuestra pasta. Mi gente linda, pues miren, ya tenemos aquí la pasta cocida, la escurrí y la pasé por agua fría para parar la cocción. Ahora simplemente es mezclar todos los ingredientes. Le voy a poner el apio, el elote, el jamón. Las cantidades ya son al gusto, como ustedes prefieran. Si quieren mucha proteína, pues le ponen mucho jamón y así, ¿verdad? Mezclamos todo muy bien. Ponemos la lechuga y nada más. Y yo le voy a poner de estos chilitos que los usamos para los nachos. Así se los voy a poner, por si a alguien no les gusta, pues fácil se los pueden quitar. Ya nada más agregamos el aderezo que habíamos preparado y así. También esto es al gusto. Y esta la podemos hacer como para una comida, como yo la voy a utilizar para comer hoy día. O también la podemos usar como una guarnición para una carne, un pollito, pescado, lo que ustedes prefieran y como ustedes gusten servirla. Y esto es todo. Como ven, una comida muy, muy sencilla, pero muy rica. Así que ahorita les digo cómo nos queda y cómo yo la voy a comer. Y yo la voy a servir en tostadas. Estas tostadas, pues las hice ahí en el comal. Nada más son tortillas, sin nada de grasa, ni nada de nada. Y así, miren, voy a prepararme una tostadita. Y qué delicia, miren nada más. Esto ya es también al gusto. Vamos a poner un chilito aquí para que sepa. Ay, se me antoja ya. Y así vamos a hacer nuestra comida de hoy. Dos, tres, las que ustedes gusten. Mi gente linda, pues aquí está mi deliciosa tostada y pues vamos a probar porque ya me está haciendo ojitos.
Buen provecho. Esta es ensalada deliciosa, está muy fresca. Tiene lo crujiente del apio que le pusimos, lo acidito del caldito de chiles en vinagre y lo cremosito que quedó el aderezo. O sea, está muy, muy deliciosa. Sobre todo, muy rápido de hacer. Espero que la preparen en su casa. Mi gente linda, pues este ha sido mi video del día de hoy. Espero de todo corazón les sea de utilidad. Yo lo hago con mucho, mucho cariño para todos ustedes. Y me despido dejándolos con esta hermosa frase. Hay veces que nos pasamos la vida esperando que algo pase y lo único que pasa es la vida. Muchísimas gracias, mi gente linda. Que Dios me los bendiga mucho. Gracias por esos hermosos comentarios, por todo su apoyo y nos vemos en el próximo video. Bye.